Bueno, nos encontramos con Marcelo Bairo, cambiamos ahora de fútbol salón, nos fuimos al fútbol cancha, más precisamente al Master Senior. ¿Cómo se encuentra la Liga Master Senior de Florida? Bien, bien, ahí venimos encaminando y arrancamos después del parate y venimos ahí bien con la séptima fecha. Sí, estuvo un tiempo parado por el tema de la lluvia y que no se conseguían canchas, ¿verdad? Sí, estuvimos complicados con ese tema ahí, ya que los campos de juego estaban medio con el tema del agua, mucho barro y optamos por cuidar canchas y también instituciones cuando a la hora que te prestan la cancha o te la alquilan, siempre lo primordial es cuidar las canchas. Y hablando de las canchas, ¿no hay alguna posibilidad de la Intendencia de Florida ceda algún lugar para hacer una cancha justamente para el senior y puede ser práctica también de los juveniles o que la usen en distintas divisiones? Sí, siempre hemos estado hablando y venimos de hace años comentando con eso y como que no hay campo de juego o algún escenario como para armar y bueno, se vienen trataciones y podemos dar la primicia que hace unos días estuvimos bichando algo por otra parte, para armar un campo de juego. Ah, muy bien, o sea que la oída era bastante buena. Referente al campeonato este que ¿se está dando con toda normalidad o tenemos cuadros que ya, digamos, han mermado su cantidad de jugadores? Porque sucede, ¿no? De que con él empiezan a mermar y de repente planteles muy largos se entran a cortar y no sé si ya comenzó eso porque generalmente ocurre todos los años. Sí, un poco optamos ahora por la nueva reglamentación de aquí en adelante de tratar de sumar jugadores, ya que se ha visto con este parate el tema de la deserción de jugadores y bueno, por eso implementamos en este segundo periodo de un periodo de pase especial libre que continúa hasta finalización del campeonato. Ah, está muy bien. Decime, si este campeonato se está jugando, se va a jugar Copa de Oro y Copa de Plata, ¿verdad? Como los anteriores. No, apertura Pedro Rodríguez y clausura Darwin Paulini, Darito. Estamos en la séptima fecha del campeonato apertura de Pedro Rodríguez y bueno, venimos por esa senda, mamá. Bueno, muy bien. Y ahora llegando al fútbol sala, ¿qué expectativa tenemos para mañana? Y vamos a ver, a ver si podemos estar en el 10 de julio para mirar ahí a uno de los cuadros de acá de Florida, de los cuadros grandes como Independencia, que ha ganado varios campeonatos y ha estado en varias finales. Y bueno, deseando ahí que salga campeón ahí. Así que vamos bien representados en la parte de Florida. ¿Y la Liga Master Senior no puede hacer una liga de fútbol sala? Y bueno, se podría sondear a ver qué dicen los veteranos. Ya se ha intentado y se ha jugado campeonato acá en el Unión y han habido 3 o 4 campeonatos y siempre algún veterano quiere jugar fútbol salón, siempre hay alguno con la expectativa esa de volver a las canchas de piso de parqué. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y nos despedimos, hasta la próxima. Bueno, nos veremos ahí, gracias por la nota y estamos a las órdenes como siempre.